Señor, abre mis labios. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor.
El Señor triunfará y se gloriará. La estirpe de Israel. El Dios de Israel es salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de Israel.
Entrad en la presencia. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto, y toda clase de maldad. Sed por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Aclamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos hemos reunido aquí para celebrar nuestra fe, para vivir un encuentro con Jesús, Jesús vivo, Jesús resucitado, que sigue actuando, que sigue renovando a la Iglesia, y hoy nos instruye por su palabra, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Vamos a unirnos, pues, en este momento de Eucaristía, de acción de gracias. Pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, de la Basílica del Cabildo, y también por nuestras intenciones personales. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por medio del bienaventurado Juan Diego manifestaste a tu pueblo el amor de la Santísima Virgen María, concédenos por su intercesión que, obedientes a las recomendaciones de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. Anás se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit: ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegaran a donde estaba el padre de éste: estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Untale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole: hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio.
Entonces Tobías corrió a su encuentro, con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo: «Padre mío, ten ánimo». Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenía en los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo: «Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte». Y añadió: «Bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó, pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías». Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras: «Bienvenida seas, hija mía. Bendito sea tu Dios que te ha traído con nosotros. Bendito sea tu padre. Bendito sea mi hijo Tobías y bendita seas tú, hija. Bienvenida seas a tu casa. Que goces de alegría y bienestar. Entra, hija mía». Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La intervención de Dios en la historia humana, pues muchas veces nosotros no la entendemos, no la captamos fácilmente. Su pedagogía es muy diferente a la nuestra. El pueblo de Israel era un pueblo muy religioso, un pueblo que tenía una profunda fe en Dios, pero también en ciertos momentos no captaba el misterio del mal, porque en ciertos momentos hay personas muy buenas, muy santas, que experimentan el sufrimiento, que experimentan la enfermedad. Tal vez era fácil decir que todo era por el pecado o porque era un castigo de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que estos personajes como Tobías, pues a lo largo de su historia tienen que ir caminando a la luz de esas sombras en las cuales no se capta muchas veces la historia, y esa luz de la fe, esa luz en la cual se descubre que Dios nunca abandona a sus fieles, que Dios siempre está cercano a ellos. Por eso entonces, para nosotros los cristianos, algo muy importante es vivir esa experiencia de fe con un espíritu humilde y con una profunda vida de oración, dejar que el Espíritu Santo vaya inspirándonos, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, para que así descubramos que aún en los sufrimientos, aún en los momentos de desgracia, ahí Dios nos está instruyendo, ahí Dios nos está llevando por sus caminos, y que al final siempre triunfa el bien, que al final siempre triunfa ese poder infinito de Dios. Este personaje vemos cómo, después de haber experimentado la prueba, después de haber vivido muchos sentimientos encontrados, de repente Dios le da la salud, Dios le devuelve la salud. Y ahí está pues también el sentido de nuestra vida. Todos nosotros pues así vamos caminando. A veces no entendemos lo que sucede, a veces no entendemos por qué nos van pasando tantas situaciones difíciles, pero nuestra fe es la que nos sigue moviendo, la que nos sigue sosteniendo. Y de igual forma,
cuando llega nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos explica con su presencia en el mundo el sentido tanto del sufrimiento como también de la vida nueva que nos trae Él. Muchos no lo entendían, muchos no captaban su presencia, y vemos cómo ahí en esas preguntas que se hacen constantemente, pues a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de leer lo que decían los salmos, los profetas, pues se tiene que ir entendiendo la presencia de Jesús, se tiene que ir entendiendo esa fuerza de nuestro Señor para el mundo, en el mundo. Entonces, podemos decir que es importante y es siempre muy valioso para nosotros discernir los signos de los tiempos, discernir los acontecimientos cotidianos, siempre a través de la oración, a la luz de su palabra, la palabra de Dios, y saber que el Señor es el único que nos va conduciendo por los caminos correctos, por los caminos donde no nos vamos a equivocar, siempre unidos al poder de su Espíritu. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que nos dé siempre la luz de su Espíritu para que entendamos sus proyectos, sus planes, y que nunca nos sintamos solos, sino siempre estemos iluminados por esa fuerza del Espíritu Santo. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada, diciendo: Escúchanos, Padre. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, oremos. Escúchanos, Padre. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, oremos. Para que se acuerde de las familias de esta Ciudad de México, oremos. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, oremos. Imploramos, Señor, tu clemencia, y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Yati wali ka nitla manali
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia, como la ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Señor de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego, que bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.